¿Cómo les va? Buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión del Panorama Argentino. Vamos a compartir con todos los televidentes del país lo que está haciendo el Estado Nacional en materia de inclusión social, aprovechando y haciendo uso de las herramientas digitales, de las herramientas tecnológicas y de todos los avances en materia científica para acercar a todas las provincias del país, para que todos los argentinos puedan gozar de los mismos derechos a nivel salud, a nivel educación, para que todos puedan sentirse contenidos y parte de este suelo nacional. ¿De qué te estoy hablando? Del Programa Nacional Recuperar Inclusión, que se desarrolla para contener a todas aquellas personas con problemas de adicciones. Hay una inversión millonaria que está realizando la Argentina en esta materia. También te estoy hablando del Plan Nacional Cibersalud, que hace lo propio para que todos los profesionales de la salud puedan estar en red, conectados y con las últimas novedades en materia de salud pública, para que todos los argentinos gocen de los mismos derechos a nivel salud. Mucho para conocer que no se sabe de nuestro país, lo ponemos en pantalla en este bloque de Panorama Argentino. El Programa Nacional Recuperar Inclusión tiene como fin brindar contención a personas con problemas de adicciones. Vamos a verlo. La verdad que, como yo estaba antes, yo no quiero que otros chicos también estén en la situación como estaba antes yo. Yo venía de muy mal. Yo consumía y yo quería dejar. Hoy estamos trabajando en todo el territorio con un programa que para nosotros es muy ambicioso, con mucha fuerza, que se llama Recuperar Inclusión. Hay que hacer territorio, militarlo, evangelizarlo, estar atrás. Nosotros tenemos 4 dispositivos territoriales. Uno de ellos son los CEPLA, son los Centros de Prevención Locales de Adicciones, que lo que buscan es ser un dispositivo precisamente que ayude al proceso de prevenir las adicciones. Se le hemos propuesto que los lugares nuestros sean una casa en primer lugar. Digo, no tiene que estar fuera de la sintonía del cariño, del encuentro con el otro. Lo que voy a hacer es intentar de que el paciente, la identidad con la que viene, que es una identidad de yo soy el más descontrolado, soy el más drogón, el que se agarra trompada, o el que anda haciendo cosas que no están bien, que anda enfierrado, empieza a generar un cambio para sentirse y pensar desde otro lugar. Que desaparezcan las esquinas y aparezcan los lugares de encuentro, ¿no? Donde no nos juntamos para chupar, nos juntamos para estar contentos, para estar bien. O sea, ¿nos encontramos para qué? Y ahí está la viveza nuestra. Tanta viveza criolla la tenemos que usar para esto, ¿no? Proponerles algo y potenciar las herramientas que ya tienen. Si logramos estas dos cosas, me parece que le hemos ganado una batalla importante al narcotráfico. Esto no es una cosa que le pasa al otro, también te puede pasar a vos. Entonces, no mires al otro con desconfianza. Miren, los que consumen no siempre son chorros, negros, malos, delincuentes. Muchos de los pibes, de las pibas que terminan en este consumo problemático es porque no le encontraban sentido a la vida. Para nosotros es fundamental poder poner en la cabeza de cada pibe, de cada piba, la idea de que tiene un futuro posible. El grupo se inició a través de un reclamo que hacían las madres del pañuelo negro. Y bueno, pusieron un dispositivo en la costanera con 4 psicólogos. Y después nos fueron invitando así para las reuniones. Una vez estaba sentado yo en la vereda y ha venido Emilio y Martín. No sabía qué hacer yo ese día y bueno, se acercaron a mí, me hablaron y me dijeron si yo me quería sumar a un grupo que ellos tenían en su mente de ayudar a otras personas también. Y yo, cuando yo me inicié al grupo, ahí arranqué y fue como algo tan grande así que tenía apoyo, me sentía bien. Si nosotros hemos podido, ¿qué no va a poder otro chico que consume? Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se articulan para que los argentinos tengamos más y mejor calidad en materia de salud pública. Ese fue el eje del Encuentro Nacional de Cibersalud, que congregó a médicos de todo el país, una iniciativa con impronta federal.
La implementación de la red de Cibersalud permite que los pacientes, no importa dónde vivan, puedan acceder a una consulta de una especialidad que por ahí en su lugar de residencia no tienen, a través de una consulta a distancia. Entonces el paciente no se traslada, lo que se traslada es la consulta. Bueno, ahora aparece una nueva agenda, que es la agenda de Cibersalud, es decir, los servicios médicos, así como tienen en la agenda el consultorio externo, el quirófano, las interconsultas, aparece en la agenda de Cibersalud, es decir, tienen que estar disponibles en un determinado día, en un determinado horario, para las consultas que eventualmente les puedan hacer desde otro lugar del país. El Plan Nacional de Cibersalud también incluye toda la inversión que el Ministerio de Planificación ha hecho en materia de infraestructura, de equipamiento y de conectividad. Ustedes saben, a través del Plan Nacional Argentina Conectada. También cambia la modalidad de los ateneos, porque se pasa de un ateneo que era cerrado a los profesionales del hospital y se enriquece no solo con preguntas, opiniones que puedan hacer profesionales que están conectados de otros lugares, sino también con casos que pueden ser traídos por otros profesionales. Los profesionales pueden tomar mayor cantidad de decisiones en el lugar donde viven porque tienen acceso a una segunda opinión. Y por otro lado, el sistema de salud se beneficia porque al disminuir la cantidad de traslados innecesarios, disminuyen los costos en general para el sistema de salud. Por otro lado, tiene una pata muy importante de capacitación a través de la enorme posibilidad que brindan las salas de cibersalud con su equipamiento de videoconferencia. Nosotros tenemos previsto la instalación de 160 equipos de videoconferencia y Cibersalud tiene dispuesto a agregar a eso 300 equipos más de videoconferencia. O sea que nos parece que es un proyecto de una importancia sanitaria trascendental para nuestro país. Es un poco nuestra función, ¿no?, de la Organización Panamericana, de aprovechar de las buenas prácticas de Argentina también para poderla transmitir a otros países y para poder estimular que en otros países también se den estos resultados que tenemos aquí en el país. A través de proyectos barriales integrales, el programa de mejoramiento de barrios propone mejorar de manera sustentable el hábitat de la población. Te vamos a presentar ahora esta experiencia con el relato de los vecinos de Villa Azul, de Avellaneda. Míralo. Re contenta, que no lo podía ni creer porque no caía con la alegría que tenía yo, mi emoción. Dije, por fin Dios me escuchó y dije, tengo mi casa. Es muy fuerte cuando llega el momento del vecino recibir su vivienda. Es un cambio muy grande y bueno, un momento que los vecinos están esperando desde hace años. 96 viviendas fueron utilizadas para demanda espontánea. Y de esas tenemos unas 218 viviendas entregadas en este sector, que son estas viviendas tipología dúplex. Se entregan con cocina, se entregan con calefón. Hay dos plazas construidas al principio o al inicio del barrio y otra donde estamos acá. Y cuando fue el nombramiento de la gente que salía de la cuadra del barrio, las chicas me dijeron, vos venís que tenés que estar presente. Pero no me dijeron ni por qué ni nada. Yo pensé, yo fui como que era un trabajo que tenía que hacer yo con esas ahí en el barrio, digamos, justo en la cuadra mía, en mi casa. Tengo la llave que me lo entregó la presidenta Cristina. Vinimos allá por el año 2009, teníamos ya un censo hecho y teníamos una noción de la necesidad que tenía este barrio. El Google del año 2005, 2006, 2007, esa imagen satelital que nos permite ver lo que era. Mi casa estaba en ruinas. Era muy precaria de ya. No teníamos agua. El baño era lo peor, no teníamos cloaca. Ya había dejado de sufrir frío, inundaciones, lluvia. Todo que yo, pues, estaba en un pozo, donde estaba viviendo era en un pozo. No tenía muebles, porque no podía comprar ningún mueble en esa casa porque yo me inundaba. ¿Y los servicios quiénes serían? Infraestructura, que es agua, cloaca, gas, el tendido eléctrico, pavimento y desagües pluviales. Acá ya es otra vida. Aparte de los cambios que está viendo en el barrio, también hay muchos chicos que quieren tratar de cambiar, tanto como se suman a la murga y a los proyectos
que hay en la actividad de la Mesa Joven. Tuvimos dos festivales acá organizados por nosotros mismos, por ayuda de la Municipalidad de Avellaneda y los jóvenes acá del barrio. Teníamos casitas una al lado de la otra, teníamos pasillos que recorrían, pasillos de no más de metro y medio, dos metros, y no contábamos con un espacio libre como para poder empezar a construir. Lo que nos permitió empezar fue ese predio grande que teníamos, que nos permitió hacer las primeras viviendas y así por etapas ir relocalizando.